Después de todo el proceso de investigación, logramos establecer la localización de Carlos, el hijo de Doña María. Ya hicimos el contacto con él para contarle sobre la unidad de búsqueda y la búsqueda que están haciendo su mamá y sus seres queridos. La registraduría nos envió la confirmación solicitada sobre los datos y ya comprobamos la identidad. Tenemos la certeza que es Carlos. Ya dialogamos con él y mostró su decisión de reencontrarse con su mamá. También tenemos las recomendaciones médicas en relación al estado de salud de Doña María y de acuerdo a esto, ya podemos reunirnos con ella. Reencuentro. Doña María, verificamos toda la información que usted nos dio. Hicimos todo el proceso de investigación por varios meses y finalmente queremos contarle que su hijo fue localizado y está con vida. Esperanza, ¿es eso cierto? ¿Están seguros que es mi hijo? Sí, Doña María. Comparamos su identidad con las huellas dactilares de la registraduría y estamos totalmente seguros de que su hijo está con vida y pronto va a poder reencontrarse con él, si usted lo desea. Esperanza, debo contarle algo y es que me da un poco de susto encontrarme con mi hijo. Tengo muchísimas ganas de verlo, pero también muchas preguntas. ¿Qué le pasó todo este tiempo? ¿Por qué no se contactó conmigo? La entendemos, Doña María. Son muchas las charlas pendientes y preguntas que debe tener para su hijo. Por esto, antes de que tengamos el reencuentro de ustedes dos, haremos unos diálogos preparatorios con cada uno por separado para saber cuáles son sus expectativas y necesidades y poder apoyarlos en este proceso. Así que para empezar este acercamiento inicial, le cuento que su hijo le escribió una carta. Si usted desea, se la puedo leer. Gracias, Esperanza. Me alegra estar con usted en este momento. El solo saber que eso lo escribió mi hijo ya me emociona. Mamita María, sé que debes tener muchas dudas por mi larga ausencia, pero no te he contactado en este tiempo para no ponerte en riesgo. Me escapé hace 5 años del grupo armado. Por mucho tiempo estuve escondido en un pueblo lejano en el que conseguí otra identidad y allí hice una familia que pronto conocerás. Hace poco, la unidad de búsqueda me contactó. Me explicaron sobre cómo hacen la búsqueda y me dieron confianza para acercarme a ti, ya que Esperanza me contó que tú me estabas buscando. Muchísimas veces estuve tentado a escribir o a llamarte, pero el solo imaginar que te iba a perjudicar fue suficiente para detenerme. Jamás dejé de pensar en ti y orar porque estuvieras bien. Tan es así que mi única hija se llama María en honor a su abuelita. Atentamente tu hijo, Carlos. ¡Muah! Hijo mío, fueron muchas las lágrimas que derramé pensando en todo lo que podría haber pasado. Pero siempre tuve fe en que estabas vivo. Tú sabes que las madres tenemos un sexto sentido. Te he buscado por todos lados. Tengo mucha emoción de saber que nos vamos a ver muy pronto y mi amor por ti se va a ver recompensado. Pues no solo apareciste tú, sino que ahora la familia se agrandó y tengo una nieta y una nuera. En las fotos que me enviaste, vi lo cambiado que estás. Pero así hayan pasado muchos años, siempre serás mi niño. Te quiero con todo mi corazón y quiero verte pronto. Comprendemos su emoción, Carlos. Para que conozcas más sobre lo que hizo tu mamá, te traje varias grabaciones de los programas de radio en los que ella estuvo hablando de ti. Los afiches que pegaba por todo lado, otros mensajes de voz. Ah, y por cierto, también te envió unas fotos.
Esa mujer hizo todo lo posible por encontrarte. Ah. Lo que yo les decía, mi mamá siempre me tenía presente y aquí está la prueba. Ya tenemos identificadas las necesidades y expectativas de lado y lado por parte de María y su hijo Carlos. Una de ellas es hacer el reencuentro en la cancha de fútbol de Villahermosa por solicitud de doña María, pues allí compartieron muchos momentos especiales. Ellos dos acordaron que invitáramos a varias personas, especialmente a quienes acompañaron a María en su búsqueda. También a algunos vecinos y familiares de los que nos hablaron en los diálogos preparatorios. Tiempo después. ¡Mamita María! ¡Mi niño! La unidad de búsqueda garantiza la participación en el proceso de búsqueda, la cual permite reconocer la experiencia de las personas, sus necesidades y expectativas y conocer de cerca los avances y resultados. Si la persona es encontrada con vida, se hará un reencuentro. De lo contrario, será una entrega digna del cuerpo. Sin embargo, es posible que no todas las personas sean encontradas. Aún así, tendrán un informe de lo que le pudo pasar.